Amigos, compañeros, colegas del ramo, les doy la bienvenida a un nuevo video en directo, donde en vivo precisamente estamos mirando cómo Carlos aún sigue laborando. Está realizando un cajón para la fabricación de bloques de concreto o bloques de hormigón, mejor dicho. ¿Qué materiales utilizó? Todo el cajón está fabricado con lámina galvanizada en calibre 14. Está fabricado en lámina galvanizada calibre 14. Dos cinturones con ángulo de 1/8 por 1. Ahora está en este preciso momento. Carlos está poniendo refuerzos en las esquinas para que pueda tener buena presión y sobre todo este aditamento, esta maquinita, la puedan utilizar durante mucho tiempo y pueda forjar bastantes bloques de hormigón o bien concreto, como suelen llamarle. Todavía hace falta colocar un cinturón más, un refuerzo más en esta parte. Bien, si tú quieres evitarte todos estos refuerzos que se están adicionando a esta base o a este cajón, lo único que tú tienes que realizar es simplemente utilizar placa. Te recomiendo de mínimo 3/16. Pero bien, todo esto que ahorita le está haciendo Carlos, poniéndole estos refuerzos, son exactamente para que dé la efectiva resistencia, lo que estamos buscando. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes, los que se están recién conectando a esta bonita transmisión. Nuestro amigo Edwin Hueso, muchísimas gracias por estar aquí presente. Háganme saber si se ve bien, si se ve fluido, sobre todo si se escucha perfecto. Yushar Hit, muchas gracias por ese pulgar arriba, por ese like. Todos aquellos que se están conectando, apóyenos con esos likes, esos la verdad nos ayudan para que esta información en directa le llegue a más personas. Ángel Ramos, saludos desde Panamá. Hasta Panamá se van esos prácticos saludos. Bien, esta es todo bien, nos dice nuestro amigo Edwin Hueso. Muchas gracias. Todo perfecto, maestro, se ve muy bien. Muchas gracias. Luis Pérez, saludos. Sí, es que tuvimos una falla técnica ahorita y recién nos dijo que se estaba conectando. Ángel Ramos, ¿me podría mandar las medidas? Claro que sí, las vamos a dar. Excelente, gracias por el video. Muy claro, Puebla desde México, saludos. Diego Yángeles, muchas gracias. David González Vargas, saludos, amigo, desde Orizaba, Veracruz, hasta allá. Practic, saludos. Las medidas, aquí están, mira, justamente 120 milímetros de ancho. Estas son medidas interiores, ¿eh? Por 230 de altura. Y de aquí hacia acá tenemos exactamente 230 por 3.87, necesitamos dos láminas de esa medida y dos de 123 por 2.30, que es la que vamos a ocupar en esta parte y en esta parte. Hola, muchos saludos desde Comodoro Rivadavia, sur de Argentina, hasta allá se van estos practisaludos. Monroe Néctar, aquí llegando, un fuerte abrazo y éxito a todo tu equipo de trabajo, muchas gracias. Ese manera, la verdad, muy formidable, vean. Carlos quita la soldadura, pon rápidamente, cambia el electrodo. Saludos desde Zacatecas, le podría dejar en la descripción. Claro que sí, vamos a dejar las medidas en la descripción. Pero también yo les voy a mencionar que vamos a dar justamente todo el desarrollo de esta bonita caja directamente en nuestro canal secundario, Transformando el Metal. Ahí va a estar el videíto con la musiquita agradable para que miren el desarrollo por completo. Este es únicamente la caja. Saludos desde Guatemala, soy aprendiz, amigo, genero Pedro, muchísimas gracias. You say nothing o algo así, no, la verdad es que yo no soy bueno para el inglés. Saludos. Carlos va a cortar. ¿Cómo puedo suscribirme, amigo? Justamente aquí abajito está el botón que dice suscribirse. Suscríbete y no se te olvide activar la campanita con sus dos comillitas para que todos los videos que nosotros subamos te avise la plataforma de YouTube que nosotros estamos subiendo
un video. Va a hacer Carlos un poquito de ruido y por ende voy a tapar tantito la bocina porque Carlos va a cortar justamente el ángulo para colocarle los refuerzos en la parte intermedia. Todo esto es para evitar muchas vueltas. Hasta se miran excelentes las chispitas de colores, ¿verdad? Ahorita a estas horas de la noche que están ustedes, mis amigos, amablemente aquí conectados. Muchísimas gracias. Miren, aquí está ya la penumbra. Nosotros estamos al interior de un predio. Pero literalmente nos pega la noche. Ahora sí, ya Carlos terminó de cortar ese material. Ahí no se lo pongas. Y ahora justamente va a ser la repartición para poder hacer la simetría. Va a poner esta solera de aquí a ese extremo, de lado a lado, soldada directamente a estas patas. Hola, estoy viendo desde Luque, Córdoba, Argentina. Android Pro, muchísimas gracias, Practi, saludos para ti. Mi amigo, hasta allá está Argentina, muchas gracias. Sería bueno un video de molde para postes de concreto. Sí, estaría muy bien. Mira, allá arriba tenemos, y pensé que es lo que me ibas a mencionar, amigo, y discúlpame, pero mira, aquí también tenemos moldes para estampados de piso. Sí, ya ves que unos que parecen como adoquines, que son forjados en concreto. Bueno, aquí están los moldes. Fabricados en esta ocasión en redondo de 5 y 10, pero se pueden hacer con solera, con cuadrado de 3 octavos o en varios dibujos. Estos son para un contratante que quiere ahorrarse unos cuantos centavos y por eso está haciendo esta forma de mandar a hacer mejor sus máquinas para que él pueda realizar cada uno de sus proyectos. Aquí Carlos no coloca nada sin que lo rebabees. Siempre debe estar rebabeado tu material. No porque vayas a aplicar soldadura, vayas a dejar esas sucias rebabas y a final de cuentas evita una buena penetración de soldadura o sobre todo un buen agarre. Por eso siempre, siempre te voy a recomendar que quites la rebaba y sobre todo que hagan el paso a seguir, que ahora Carlos va a realizar, que es, aunque sean materiales muy cortitos, así como se están mirando, porque son pedacitos como de 30 y tantos centímetros, y mira, Carlos les da su perfecta enderezada. Esto habla de un buen proyecto. Tú no debes de colocar las piezas porque sean pequeñas, no las endereces. Recuerda que hacer metales y principalmente fierros van a tener la peculiaridad de repente venir muy chuecos o muy torcidos. Y por eso es necesario que lo hagas así, para que tú en esta parte puedas colocarlo de manera precisa. Amigos, apóyenos con ese pulgarcito arriba. 80 personitas aquí observándonos, muchísimas gracias. Regálenos ese pulgar arriba para que esta información le llegue a más personas. Mencionaba el material, bueno, esto es el material que lleva el cajón. Carlos ahora ya se va a disponer a sacarle centro o separaciones, a la misma separación. ¿Cómo lo debes de hacer tú bien rápido? Tomas la medida de aquí a aquí al interior. En este caso esta solera es de 2 pulgadas, son 50 milímetros. A esta medida tú le descuentas 51 milímetros. Para que tengas algo bien exacto. Y ya que tienes tú ese resultado, entonces ahora sí vas a tener la división entre dos, porque únicamente vas a meter una pieza. Como metes una pieza, se hacen dos claros y por eso se divide entre dos. La medida que te dé o el resultado va a ser de pared a pared. Bueno, eso es esta parte. Vamos a ver cómo es que Carlos le coloca ese electrodo a este portaelectrodo que yo te recomiendo tú consigas directamente en Amazon
en Mercado Libre o directamente en AliExpress. Olvídate de las pinzas, olvídate de los problemas. Simplemente este portaelectrodo, una excelencia, porque todo tipo de electrodo, 3.32, 1/8, los agarras sin soltarlos. Entonces es rapidísimo este tipo de electrodo. Ahora, dentro de esto llevamos esta otra pieza que me voy a acercar rápidamente mientras Carlos sigue avanzando, pero yo quiero que tú vayas observando. Esta pieza llevamos una y dos laminitas. Ahorita te digo la medida y tenemos 120 por 380 esta otra lámina. Pero lo bonito de esto es de que esta pieza se pliega. Carlos se le ocurrió hacerle este saque o este resaque para que esta pieza pueda girar. Este estampado, este ángulo, le va a dar el estampado para el embone de los bloques de concreto. 120 por 380, una lámina. Esto va a entrar dentro del cajón que ahora Carlos está realizando. Y de este lado tenemos 120 por 230, que es una y dos láminas. Ambas se deben de plegar, porque simplemente al momento de ya estar bien plegadas, ya teniendo el bloque de concreto a su interior, es como esta pieza se va a quedar embonada justamente al interior. Ahorita vamos a ver cómo es de que se embona, ya que Carlos sigue avanzando, pero esta pieza es elemental. Que le pusimos 5 centímetros de holgura y se le colocaron dos bisagras de tipo tubular de 5/8 en cada uno de los lados. Esto es lo que va a ser precisamente este abatimiento, que es necesario para poder liberar el bloque ya trabajado. Las bisagras deben de estar soldadas de tal manera de que tengan la fuerza suficiente de no salirse una de otra. Aquí se alcanza a ver claramente el espesor de nuestra lámina, que en esta ocasión, repito, lámina galvanizada en calibre 14. Bueno, vamos a flamearnos otro poquito más acá con Carlos, porque mis amigos, déjenme decirles esto. Yo estoy grabando a Carlos aquí cómo está trabajando. A lo mejor a ti directamente en pantalla no te afecta la luz, pero yo estoy aquí. ¿Y qué crees? Que me he flameado más veces por grabar a Carlos que cuando yo he trabajado. Yo nunca me he flameado directamente, pero cuando grabo a Carlos estoy aprendiendo a grabarlo con los ojos cerrados. Así que mi amigo, ponte tú tu careta para que evites esas flameadas que nos puede producir Carlos en este momento. Una vez que ya está trabajada la soldadura, ahora sí bien, se puede darle vista esmerilándola. ¿Qué le hace falta? Ponerle unas jaladeras, amigo. Todavía nos hace falta eso. Carlos está yendo para la mesa de trabajo para estar nosotros un poco más distantes y que de esa forma nos escuche la moladora, el esmeril. Que ese es uno de los motivos principales por los cuales yo trato de no realizar videos en directo, pero en esta ocasión vamos a escuchar tantito a Carlos a esta distancia. Nos vamos a acercar, si les parece, le vamos a decir a Carlos que nos presente cómo colocar la pieza antes de que él siga esmerilando, para que de esa forma podamos ver el embone. Pero esperemos unos segundos, unos minutos más. Para los que recién se están conectando, les doy las gracias por estar aquí presentes en este pequeño directo donde Carlos está fabricando ese molde precisamente para fabricar bloques de hormigón o de concreto.
Este molde es únicamente de una pieza. Bien, si nuestro contratante no lo solicita, vamos a hacer unos momentos más, mis amigos, ya Carlos está por terminar. Ustedes disculpen el ruido, la verdad. Buenas noches, saludos de Ocotlán, Jalisco, México. Muchas gracias, Alberto. 9:19, hora del centro. Eso es bien cierto, estamos aquí todavía trabajando. Muy buenos videos, como siempre. Saludos a Alberto Martínez, muchas gracias. Miguel Chávez Hernández, ustedes dan donde le quiten. No se agüiten por el ruido, discúlpanos, amigo, pero es que sí, yo sé que de repente el ruido puede ser algo molesto. Saludos cordiales a todos los integrantes de la familia Castañeda. Muchas gracias, Abel Díaz. Gringo viejo, muy creativos. Amigos, saludos desde Aguascalientes. Gracias, mi amigo. ¿Cuál ruido? Es música. Eso es completamente cierto. De hecho, esto, utilizando nuestras herramientas de amoladoras con bonito ritmo, yo le llamo la orquesta del ruido o del corte. Mi señor padre tiene una peculiaridad y les invito a que busquen ese video con ese título, la orquesta del corte, donde él hace un ruido muy peculiar al cortar con cegueta. ¿Me podría dar su número de WhatsApp? Claro que sí, Ángel Ramos. Mi número, espero que aún estés ahí, 5524-717924. Para todos aquellos que les gusten reunirse a nuestro grupo de WhatsApp, con mucho gusto, ahí mismo yo los puedo agregar. Saludos desde Playa del Carmen, Coco, Costa Rica. Muchas gracias, Gilberto Escobar. Ánimo, amigazo, gracias por esos saludos. Pura música de orquesta. Claro que sí, mi amigo Miguel Chávez. Miguel Ángel Infante Torres, buenas noches. Siempre he querido hacer mis propias máquinas, pero no he tenido tiempo. Muy buenos videos y el ruido no importa, porque un taller sin ruido no es un taller. Claro, exacto. Es como este individuo que está aquí, que él es sonidero. Para los que no lo conocen, él su ramo es ser sonidero. Y él siempre dice que un pueblo sin música es un pueblo sin hambre. Que diga, sin gente. Saludos, Herrera Castañeda, son los mejores, muchas gracias. Nosotros es música. Claro que sí, mi amigo Ángel Infantes. Ana Martínez García, saludos, don Edgar, buen video. Hay que hacer una... Sube la pieza ahí. Herrería Primera Generación, muchas gracias. Aquí estamos trabajando, mira. Vamos a pedirle a Carlos que haga una demostración. Aquí es donde va a embonar justamente las piezas que ya él previamente fabricó. Él la va a plegar por fuera, a ver, apóyanos plegándola. Ahí se ven, miren, este es el abatimiento. No hay nada como ese ruido de chamba, pura satisfacción. Muchas gracias, Luis Carlos. Una vez que ya hizo las pruebas, simplemente esta pieza va a embonar aquí, así, tal cual. Miren, así de fácil, así de rápido. Deme su número con pausa. Claro que sí, mi amigo Ángel Ramos. Va de nuevo. Para todos los que quieran escuchar este número y lo puedan apuntar, por favor, estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier duda, queja o sugerencia. El ruido es lo más lindo del trabajo y lo más lindo es cuando sale la gente a reclamar a uno por esa orquesta. Y claro que sí, más por nada, por la hora, ¿verdad? Mi número es el 55 24 7, 1,
7924. Eduardo Mendoza, ¿qué calibre de lámina usas? En esta ocasión se está poniendo lámina calibre 14, galvanizada. Galvanizada por aquello de que no va a ser un trabajo pintado. Y obviamente, como va a ser para el molde de hormigón, por eso es que es galvanizada. Recuerden que yo nunca utilizo lámina galvanizada. Aquí Carlos está dando el ejemplo, mira. Dual, ponlo arriba primero, rellénalo. No te vaya a salir y te caigan los pies. Carlos, se le olvida que se puede salir. Bueno, aquí la idea, mi amigo, es la siguiente. Y claro, ya está vista en varios lugares, pero la idea es esta. Una vez que ya se metió esta pieza, aquí van a vaciar el vaciado del hormigón preparado. Claro, debe de estar preparado. Es arena húmeda con unas porciones pequeñas de cemento. Se mete aquí, se rellena, se compacta con una especie de pisón y con una regla se alinea para que quede aquí todo completamente lleno. Ahora, una vez que ya esté así, aquí todavía nos hace falta colocar unas jaladeras, mismas que se van a realizar con redondo pulido de 3 octavos, una aquí y otra del otro extremo. Supongamos que esto ya lo tenemos lleno. Carlos nos va a hacer la demostración del paso siguiente. Vamos a ponerlo sobre piso, se gira la pieza y tiene unas sobresalientes allí, aquí, justamente estas que les estoy presentando. Esas soleritas son las salientes que van a funcionar para el siguiente paso que va Carlos a demostrarnos. Lo va a pisar, las jaladeras le van a apoyar y van a sacar la pieza así. Se supone que ya aquí abajo quedó armado el bloque de concreto. El cajón lo pone él a un lado y ahora únicamente estas piezas las va a jalar hacia el interior mediante así las bisagras y se despega hacia la parte superior para que de esa manera ya armaste tu primer bloque de hormigón. Y de esta forma, mi amigo, vas a poder armar no solo uno, sino las piezas que tú requieras en tu propio domicilio. Amigos, 143 personitas, apóyenos con ese pulgar, tenemos 56 pulgarcitos. Que se vea ese apoyo, por favor. Eso es lo que nosotros necesitamos para que esta información le llegue a más personas. Ángel Donoso, mi vecina, le molesta mucho la bulla de mis herramientas y dice que le molesta mucho. Sí, no, aquí también a nosotros nos dicen lo mismo, pero la chamba es chamba y tenemos que terminar. Y maneja el molde que espera con hueco. Sí, mi amigo. ¿Cuánto cuesta esta pieza? Bueno, esta pieza en especial puede, como la estamos reforzando bien, aquí nosotros somos de la CDMX o muy pegados. Y el costo puede oscilar desde los 800 hasta los 3,500 pesos, según los materiales, claro, que tú ocupes. ¿De quién fue la idea, maestro, de ese molde? ¿Del contratante o ustedes? Parte y parte. Es correcto. De hecho, él me decía lo que suele decirte la mayoría de tus amigos contratantes. Con lo que tenga, hágame ese molde. Lo que necesitamos nosotros es hacer nuestras piezas. Bueno, pues esto es parte de ello. Rosalín Guadu, rey de mil coronas. Gracias por ese pensar. ¿Maneja envío para contactarlo, maestro? Claro que sí. De hecho, estas son piezas que nosotros subimos directamente a Mercado Libre o a la Marketplace de Facebook. Nosotros ahí comercializamos muchos de nuestros proyectos. Para los que recién se están conectando, les platicaba hace un momento que también manejamos para nuestros amigos de Obras Civilis estos estampados de piso. Esos estampados de piso son que aplican el concreto, el piso de concreto, y con esos moldes hacen precisamente ese estampado para que de esa forma ustedes puedan tener esos proyectos. Saludos para mis hijos en su cumpleaños, por favor. Nunca se pierden sus videos. Amigo Kevin y amigo Yoli, muchísimas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Para ustedes, muchísimas felicidades y sobre todo este practice saludo para ustedes de aquí de Herrería Castañeda. Aquí Carlos nos está presentando lo que vendría siendo uno de los moldes, que es algo así como si fueran piezas de adoquín.
Este es el primero de ellos que se realizó para nuestros contratantes. Y ahorita nos va a mostrar él el otro, que también es de mucho afluencia por este lado. Saludos, Edgar, desde Sudamérica. Excelente trabajo, muchas gracias. Este es el otro molde que Carlos ha realizado. Este molde es como si fuera precisamente el acabado de los mismos bloques de concreto, pero en esta ocasión son para estampar directamente el piso. Así, de esta forma o de esta, es como se puede colocar. Saludos desde El Peñón, Colombia. Justo ayer estaba con el pensamiento de cómo se hace el molde del bloque. Pues mi amigo, te invito a que no te pierdas la repetición de este video para que tú puedas reproducir esta misma maquinita, que en este momento no tenemos preparación para sacar el bloque, pero sí lo haremos directamente en nuestro paso a paso del video, donde les voy a pedir que se nos visiten en nuestro canal secundario. Mi papá tenía dos moldes, pero eran dos piezas con lámina de un cuarto con bisagras. Se abrían como puerta para liberar el bloque. Es correcto, mi amigo Ángel Gomora. Allá está la otra pieza. Carlos ahorita nos las va a presentar para todos aquellos que recién se están conectando con nosotros. Y muchas gracias en este video. Estas son las bisagras a las que tú te refieres. De esta forma debe de abrirse como si fuera una palomita volando, pero eso es para liberar perfectamente el lock. Y esta pieza entra directo aquí para que ahora sí, después, paso a seguir, es el relleno. Se gira y listo. Ya está nuestra bloquera. Maestro, saludos hasta Sabinas Hidalgo. Quiero empezar a soldar, pero ya tengo mucho que no soldo. Y como que... Excelente trabajo, maestro. Herrería Castañeda, saludos desde Guerrero. Pásame el triple, ¿no? El de aquí. Muchas gracias, mi amigo, por estar aquí presente. Herrería excelente trabajo, maestros, desde Herrería Castañeda, saludos desde Guerrero hasta allá. Gamaliel Saltana, muchas gracias por estar en este video aquí presentes. Bueno, pues mis amigos, esto ha sido el video del día de hoy. Por hoy precisamente, las herramientas ya se van a descansar para que nosotros, de la misma manera, nos vayamos a lo mismo. Y ustedes, pues les doy muchas gracias por haber estado aquí presente en este gran video, donde en esta ocasión miramos parte de lo que Carlos realizó aquí en este su taller, Herrería Castañeda. Te voy a pedir, amigo, que si tú aún no estás suscrito en nuestro canal secundario de nombre Transformando el Metal, te voy a invitar a que tú te suscribas. Transformando el Metal es nuestro canal secundario y es a donde vamos a subir los paso a paso únicamente con música. Son ligeros practiconsejos, también estamos mostrando de esta forma. Ahora bien, si este video lo está viendo nuestro compañero Juan, déjame decirte que tu video ya está literalmente terminado. ¿De qué video estamos hablando para ti, mi amigo, que recién te estás conectando? Nosotros tenemos una sección, o estamos creando una sección, que la vamos a denominar Herrería sobre Ruedas. ¿De qué se trata esta sección? Que vamos a ir a visitarte directamente a tu taller, para que tú y yo podamos darles a nuestros contratantes, a nuestros compañeros, amigos, colegas, la manera en la que podamos tener una especie de interacción, colaboración, para que de esta forma nuestros demás compañeros se animen. Eso es lo que estamos tratando de mostrar, la manera en la que tú estás trabajando, parte de tus proyectos. Y en esta ocasión, nuestro primer taller que nos amablemente nos dieron la
entrevista, o nos otorgaron esa entrevista, fue el taller de Herrería Sánchez, con nuestro compañero Juan, que la verdad, déjenme decirles que me quedé boquiabierto porque tiene muchísimas herramientas, muchísimas máquinas que él mismo ha fabricado para que de esa manera él pueda satisfacer cada uno de los proyectos. ¿Y de qué forma? Aminorando tiempos. Crear sus propias máquinas fue precisamente para ello. En la portada de alguna de las publicaciones que he puesto, ahí estamos cruzados de manos, donde él está haciendo una especie de gigante, pero en realidad ese es un dragón gigante donde tiene una parrilla, la está adaptando y únicamente la está copiando de una que ya existe, pero es de piedra. Bueno, esa es la idea, mi amigo. Herrería sobre ruedas será una sección donde tú y yo, si tú me permites, vamos a visitar tu taller. No importa el lugar donde estés, claro, en estos momentos, si no podría yo salir de la zona muy pegada al Estado de México o a la CDMX. Si tú perteneces a zonas más lejanas, sería cuestión de platicarlo, pero tampoco me negaría a visitarte hasta allá. La idea es que cada uno de nosotros nos regale practiconsejos, formas, tips, trabajos, maneras de hacerlas en cada uno de nuestros proyectos más sencillos, apoyarnos entre nosotros. Recordando, claro, el dicho y conocido, el dicho que nosotros manejamos aquí, que es reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual. Pero en este momento se nos ha ocurrido esa sección para que ambos lo hagamos. Mi número es el 55-24-717924, donde ahí te vamos a esperar la ubicación o tu nombre de taller, o simplemente un número de contacto a donde yo me pueda contactar contigo y de esa forma podamos quedar de acuerdo. El primer taller es nuestro padrino, Herrería Sánchez, y le doy muchísimas gracias por habernos permitido la entrada a su taller. Ese video lo estaremos viendo en estos próximos días. De momento, mi amigo, no me queda más que decirte muchísimas gracias por haber mirado este contenido. Sobre todo, que ahora en esta ocasión lo estamos haciendo de manera directa y no sé realmente si está escuchándose y mirándose claramente. Pero si es así, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Carlos es el que estuvo trabajando. Mi nombre es Edgar Castañeda y ambos te decimos, nos miramos. ¡Hasta la suerte! Hasta Sabinas Hidalgo quiero empezar a soldar, pero ya tengo mucho que no soldo. Y hoy como que batallé, me di que me recomienda. Amigo, paciencia, paciencia únicamente. Y sobre todo, lo más importante, perseverancia, no se desespere. Excelente trabajo, maestro, desde Herrería Castañeda, saludos desde Guerrero, muy buenos esos practiconsejos. Muchas gracias, amigo, por estar aquí presentes. Buenas noches, saludos desde Jiutepec, Morelos, Hidalgo. Hasta allá se van, practi, saludos. Va, descansen, un fuerte abrazo, cuídense. Muchas gracias, amigo. Sabino Bailón, excelente, chulada de trabajo, muchas gracias. Gracias a usted por enseñar. Muchas gracias. Saludos. Está bien, Dios los bendiga. Saludos acá desde el Estado de México, Eric Hernández. Amigo, su servidor, también hago moldes para estampar en concreto. Lo hago de cuadrado de 3/8, tipo tabique y tipo adoquín en 2 pentágonos de 40 centímetros cuadrados. Muchas gracias, amigo, por compartirnos esto. Herrería Flores. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Víctor Hernández, hola. Muy buena idea en un proyecto. Se escucha perfecto desde acá en la Unión Americana. ¡Puf! Víctor Hernández. Saludos, Edgar, desde Villahermosa, Tabasco. Muchísimas gracias. Chile Poblano, saludos y bendiciones. Carlos se despide mencionándote. ¡Nos miramos! Hasta la suerte. No.